honorable alcalde auxiliar de Las Mercedes, mayores ministriles, respetables miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo, representantes de la Asociación Avivará, señor supervisor, respetable directora, maestras, maestros, en especial a los apreciados alumnos que vemos en esta mañana, padres de familia, en esta oportunidad agradecemos a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder estar la mañana de hoy. Y quiero específicamente, en nombre de la municipalidad, expresar nuestro agradecimiento a la Asociación Avivará por el interés y el deseo de poder contribuir para mejorar la calidad educativa de nuestro municipio. Muchas gracias por el apoyo, por el esfuerzo, y esperamos que este apoyo que hoy brindan, esperamos el día de mañana ver los resultados a través de estos niños quienes serán beneficiados y los demás niños que seguramente vendrán a esta escuela. Reciban en nombre de la municipalidad nuestro agradecimiento y que Dios bendiga a cada una de las personas que también fueron parte de este esfuerzo que hoy ustedes vienen a entregar y a inaugurar. Quiero también decirles a las autoridades de la comunidad, como municipalidad, pues hemos estado trabajando fuertemente para apoyar lo que es el tema de educación. Estamos convencidos que si queremos generaciones con mejores y mayores oportunidades, tenemos que seguir apostando por la educación. Hemos tratado como municipalidad de poner nuestro grano de arena acá en este lugar, pero también hemos apoyado fuertemente en todo el municipio. Y mientras Dios nos permita estar al frente de la municipalidad, seguiremos trabajando, seguiremos aportando, seguiremos promoviendo para que la calidad educativa de nuestro municipio siga mejorando para bien de los niños, de las niñas, que estoy seguro que el día de mañana serán quienes estarán dirigiendo los destinos de nuestro querido pueblo. Es para nosotros un honor, un gusto poder participar la mañana de hoy, esperando que todo, como ya lo mencionaba, se realice con la bendición de Dios, que creo que es lo más importante. Esperamos que, igual como pueblo, como aldea, sigamos manteniendo también esa unidad, esa tranquilidad y esa paz que es importante para que el desarrollo se siga promoviendo y siga llegando a nuestras comunidades. Estamos para servirles en lo que esté a nuestro alcance, y a las autoridades, a la directora, maestras, maestros, felicidades también. Yo creo que ustedes son parte de ese esfuerzo. Nada se logra si ustedes tampoco hacen las coordinaciones, no se esfuerzan porque también el apoyo siga llegando. Los felicitamos y les decimos, sigan adelante, tienen un gran compromiso, tienen una gran tarea, en sus manos están prácticamente el destino de cada uno de estos niños. Lo bueno que ustedes hagan estará reflejado en la vida de cada uno de ellos. Así que los exhortamos a seguir adelante y decirles ánimo en todo lo que venga en este año que estamos iniciando. Muchas gracias y bendiciones para todos.